Bueno, eguerdion, Miren, eta eguerdion, Xabi. Eguerdion. Han mejoramenduaz hitz egingo dugu, eta azteko eta behin, Xabi, zein ondorio ekarri ditu mejoramenduak Nafarroan? Bueno, ikusi dugu, ondorio ez dira bat ere onak izan, Nafarrorako, ez? Ikuste dut, lehenbiziko ondorio edo ondorio nagusia dela, hain zuzen ere, izenburuak dioenaren kontrakoa. Hau da, legea deitzen da, Nafarroako foru hobekuntza edo amejoramiento del foro Navarro. Baina bere, benetako erranaia da justu kontrakoa. Hau da, Nafarroako foru okertzea edo empeoramiento del foro Navarro. Ez? Hau da, lege bat, lege nagusi bat Nafarrorako, hain zuzen ere, bermatzeko Nafarroako marko legala, etorkizunean, onartu zen zenez geroztik, egongo dela beti Madrilen menpe. Eta hori da lehenbiziko ondorioa nire ustez edo gure uste apalean beti ere. Eta gero han oinarriak paratzen dira, geroztik onartuko diren lege guzietan, ja mendekotasun hori bermatzeko. Adibidez, gertatzen da euskararekin. Amejoramenduak berak ez dio onartzen euskarari ofizialtasun oso bat Nafarroako lurralde osorako. Ja, hasia paratzen du, gero eremuen zatiketa abiatzeko. Eta geroztik, baskuentzaren legeak hori egiten du. Hartzen du amejoramenduaren oinarria eta zigortzen du Nafarroako lurralde gehiena euskararen ofizialtasunik gabe eta euskarazko hezkuntza, erabilera publikoa eta ezabatzen du goiti behiti. Hirugarren ondorio bat, nire ustez, izango litzateke bermatzea Nafarroak ez duela sekulan lotura instituzionala izanen gainerako euskal lurraldeekin. Hori oso importantea zen Espainiarentzat momentu horretan eta nahi izan zuen amejoramenduan bertan ustea argi. Eta pues horrela gertatu da. Orain sekulako zailtasunak ditugu edozein gauza egiteko gainerako euskal lurraldeekin, ETB ikusteko adibidez, simple edo sumia da, baina horra hor adibide argiei bat. Eta nik uste dut laugarren ondorio oso importante bat dela ondorio sozioekonomikoa. Paratzen dira botere parametro batzuk Nafarroako elite dirudun eta boteretsuei beti gobernuan egonen direla bermatzeko. Eta sare bat osatzen du horrekin. Orduan, geroztik, politika sozialak eta horiek izango dira beti hornidura bat. Baina enez, berez, Nafarroako legean zintxotasunez bermatuta dauden kontuak. Orduan, pues, ez dugu ondorio positiborik ikusten gutxienen dira aldetik. Bueno, lau ondorio eta bakarrik ere positibozuk erran bezala, Xabi. Eta, Miren, orain artean ez da autogobernuan aurrera egiteko urratsik eman? Buf. Eskuinak ez du inoiz interesik izan nahi autogobernuan sakontzeko. Nafarrok gure marko ekonomiko, politiko, juridiko, aukeratzeko ahalmena hori ez da eskubide historikotzat hartu inoiz eskuinaren aldetik. Xabik aipatutako adibideak horrela erakusten dute. Ezta, UPN eta PP auzategi konstituzionalera jotzen du Nafar Parlamentuak, hau da, Nafartarren bozeramale gorenak onartzen dituen legeak 15 lege eraman du konstituzionalera izorratzeko oztopatzeko asmoz. Eskuinak ez du jakin gure eskubideak defendatzen, ez du jakin edo ez du nahi. Gure eskubide historikoak defendatzen eta ondorioz, joera horren ondorioz, gu geuk, Nafarrok, ez dugu tresna aurre egiteko bizitzen ari garen egoera larriei aurre egiteko.
Beste alde badago beste gauza bat, ere, amejoramendua ez da inoiz erreformatu, ez da inoiz berritu, ez da kigu, ea, tresna, baliogarria den, gure gizartea duen beharrei erantzuna emateko. Orduan, eskuinak Nafarroko estatus politikoa blindatuta mantendu nahi du, eta momentuz inoiz ez da mai gainean jarri, ea amejoramendua baliogarria den ala ez, gure beharrei erantzun egokia eta eraginkorra emateko. Terrandakoak erran eta gero, Xabi, Nafarroako estatus politikoaren inguruko eztabaidari heltzeko, noiz etorriko da ordua edo noiz izango da horren tenorea? Bueno, orain da tenorea, ja. Aspalditik zen, baina orain oso modu agerian geratzen ari da tenore importante dela hori egiteko. Ez bakarrik Nafarroan gertatzen denagatik, baizik eta nik uste dut krisiak ongi kokatu duela botere politiko eta botere ekonomikoaren arteko harremanak zein diren. Gaur egun, erabaki politikoak ez dira hartzen Nafarroan, ez dira hartzen Iruñan, baina ez dira hartzen Madrilen ere. Bruselan hartzen dira neurri handi batean, baina ez botere politikoen aldetik, baizik eta nazioarteko moneta funtsak edo Europako Banku Zentralak, horrelako erakundek hartzen dituzte benetan zein izan behar den politika ekonomikoa, politika soziala toki guztietan edo mendebaldeko Europa deitzen den horretan. Eta bertan sartzen da Nafarroan. Hor, transmisio uala dago, Bruselatik Madrilera, Madriletik Nafarroarat zuzenean. Eta zer egiten da Nafarroan? Ezer pentsatu gabe, hain zuzen ere, aplikatu bertan erabakitzen dutena. Eta horren ondorioz dugu Nafarroan gaur egun hezkuntzaren okertzea, osasun publikoaren zapuzketa, orain dugu, adibidez, oinarrizko errentaren gutxitzea, bazterketa sozialaren ugalkortasuna, eta horrelako gauzak ditugu, ez? Zergatik, Nafarrok ez dugulako baliabiderik guk nahi dugun politika soziala, politika ekonomikoa egiteko, baina hori arlo sozialean. Gertatzen dena edo gauza bera aplikatu daiteke hizkuntz politikara edo beste kontuetara. Orduan, nik uste dut, Nafarroako gizarteak heldutasun nahikoa duela bere kaxara erabakitzeko. Orain momentua da, argi eta garbi errateko, Nafarroan Nafarrok erabaki behar dugula. Nafar emakume, Nafar gizonok erabaki behar dugula zer nahi dugun, ze gizarte mota nahi dugun Nafarrorako. Hori oso importantea da eta baliatu behar dugu aukera hau. Miren, hablamos de la necesidad de que el estatus de Navarra es un elemento central como herramienta fundamental para impulsar el cambio, pero lo que pasa es que parece que en Navarra el cambio está un poco difícil o se está haciendo difícil. Bueno, es que el régimen tiene pavor al cambio, realmente le tiene terror al cambio. Cuando digo el régimen, no me refiero a UPN, al gobierno de UPN, me refiero a ese entramado en el que se cimienta toda una estructura clientelista y corrupta, en el que forman parte, sí, UPN, pero también el PSN, también sindicatos como UGT, Comisiones, Diario de Navarra, el Opus Dei, todo lo que constituye la CEN, todo lo que constituye lo que conocemos por el régimen. El régimen se resquebraja, el régimen está lleno de grietas y eso quiere decir que el cambio está cerca, que el cambio es viable. Euskal Herria Bildu llevamos mucho tiempo trabajando para materializar ese cambio tan necesario que reclama la ciudadanía. Pero, no sé, el gobierno está agotado. El gobierno ha demostrado una absoluta incapacidad para llevar adelante ninguna iniciativa, para negociar o acordar unos presupuestos con nadie. Un gobierno sin presupuestos es un gobierno sin proyecto. La sociedad demanda el cambio
Decenas de miles de personas se han manifestado en Nafarroa pidiendo la dimisión de Yolanda Barcina. Se han manifestado contra los recortes sociales, contra la ley de educación. O sea, hemos tenido las mayores movilizaciones en los últimos tiempos, y es la ciudadanía la que va a provocar ese cambio. La ciudadanía le va a forzar ese cambio, y nosotros tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos entre diferentes, acuerdos, las diferentes fuerzas de izquierdas, progresistas y abertzales de Nafarroa, para materializar ese cambio que ansía la ciudadanía, para que Nafarroa tenga un gobierno que le merezca, un gobierno que gobierne para los ciudadanos, que garantice una equidad, una igualdad, unos servicios sociales para todo el mundo, que garantice la no exclusión de nadie, ni por ideología, ni por ningún otro motivo. Un gobierno en el que la transparencia sea la marca y las corruptelas, el enchufismo y el clientelismo queden absolutamente fuera. Eso es lo que la ciudadanía reclama, por eso es lo que estamos trabajando, y ese cambio, pese a UPN y pese al PSN, es imparable. Bueno, nos hablaba antes Sabino de Robertico. A mí también me gustaría preguntarte sobre el Partido Socialista Navarro, porque ¿en qué queda el papel del PSN en el cambio tras el espectáculo ofrecido durante estas últimas semanas? Bueno, pues lo ha dicho muy bien Sabino, ¿no? Yo creo que hemos asistido a uno de los espectáculos más, no sé, burlescos, más satíricos, por decirlo de alguna forma, de los que se pueden asistir en política a lo largo de estas dos o tres últimas semanas, ¿no? Citaba antes, miren, que en Navarra no solamente hay un partido que gobierna, sino que hay todo un sistema de poder establecido en forma de red, donde una élite es la que tiene los mecanismos, los resortes para asegurarse siempre estar en el poder y arrinconar o no dejar participar en esas tomas de decisiones a la mayoría de navarras y navarros. Yo creo que hay que entender las cosas en esa clave, porque dentro de ese sistema de poder, dentro de eso que llamamos régimen, el Partido Socialista junto con UPN son los dos pilares fundamentales. Aquí ahora tenemos un poco de PP, ¿no? Pero normalmente la marca blanca del PP en Navarra ha sido UPN, ¿no? Y es la misma cara del PP en España, es UPN en Navarra, ¿no? Entonces, por un momento nos hemos querido hacer la ilusión de que el Partido Socialista podría no ya enfrentarse a ese sistema, que tampoco se le pedía tanto, pero sí por lo menos ayudar a que se diera un pequeño paso para desalojar a ese pilar fundamental o a uno de esos pilares fundamentales. Pero cuando parecía que se podían atrever a dar ese paso, ha vuelto a hablar Madrid y ha dicho no, Navarra, cuestión de Estado, Navarra no se toca. Que hay sospechas de corrupción, que hay clientelismo, que se está gobernando sin mayoría, que se está haciendo todo de forma desastrosa, pues lo sentimos. Pero todo antes de que Navarra pueda decidir por sí misma todas esas cuestiones que ya el mejoramiento dijo que no se tocan. El tema del euskera, el tema de la relación con los otros territorios vascos, o el tema, por ejemplo, de unas nuevas políticas sociales mucho más abiertas a eliminar la marginación social, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que podemos aprender. Y hoy sabemos, por lo menos detrás de estas dos semanas, que el cambio no pasa por el Partido Socialista, que el cambio real vendrá de aquellas fuerzas que tengan un compromiso verdadero de hacer frente no solamente a un cambio de gobierno, sino a un cambio de régimen, a un cambio de sistema de poder en Nafarroa. Eso es lo fundamental. No solamente se cae la posibilidad del Partido Socialista liderando nada, se cae también esa posibilidad que algunos apuntaban de un eje PSN, Geroa Bai, Izquierda Esquerra, excluyendo a EH Bildu, porque el Partido Socialista no va a estar en ningún eje de cambio real. Hoy vemos más que nunca que el cambio real en Navarra, el cambio de sistema de poder en Navarra, pasa por Euskal Herria Bildu. Y eso, en la medida en que seamos capaces de creérnoslo y articularlo, va a ser el futuro para Navarra. Bueno, le he preguntado a Xavi sobre el PSN, ha mencionado también Madrid, también me gustaría hacerte una pregunta sobre Madrid.
¿No es peligrosamente frustrante que siempre llegue Madrid para cerrar una y otra vez las puertas? Sí, pero bueno, aquí lo realmente peligroso y preocupante es que a las navarras y a los navarros se nos trate como si fuésemos menores de edad, como si no tuviéramos la más mínima capacidad para decidir nuestro futuro, qué queremos, qué no queremos. Eso es realmente peligroso e inadmisible. Este último marsazo, todo lo que ya ha explicado Xavi, lo que se ha gestionado en Madrid, cómo nos han negado a la mayoría de navarras y navarros lo que se había decidido en el Parlamento, esto ha provocado un hartazgo social, o sea, que ha sido la gota que ha colmado el vaso. El cambio, por un lado, ha sido terrible, pero por otro lado, ha impulsado la ansiedad de cambio de la ciudadanía. El cambio está en marcha. Las movilizaciones, como hemos dicho antes, las movilizaciones ciudadanas son muchas y numerosas. Y esto no lo puede parar ni Madrid, ni el PSN, ni UPN. UPN y PSN no pueden silenciar la voluntad de las navarras y los navarros. No pueden excluir la voluntad de la ciudadanía, porque el excluir la voluntad de la ciudadanía se les va a volver en su propia contra. Así no se puede. Sin respeto democrático no hay manera de conseguir nada, y eso se les va a volver en contra, estoy segura. Bueno, es que ricasco Miren, es que ricasco Xavi.